Buenos días, queridas amigas y amigos que sintonizan a esta hora su programa Salud para Todos. Estamos contentos de poder llevarles información responsable que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. Hoy hablaremos sobre la importancia de los chequeos pediátricos y para abordar este tema tenemos a través de Skype a la pediatra Michelle López, que es pediatra de MediMás, un programa de salud del Hospital Vivian Pelas muy accesible para todas las familias nicaragüenses. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días, Elizabeth. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio con nosotros. Doctora, para nosotros es muy importante este tema que abordaremos el día de hoy porque habla sobre la necesidad de salud que tienen las niñas y los niños en nuestro país y la importancia de estar pendientes y al cuidado de los temas de salud de los más chiquititos de la casa. Así que vamos a iniciar y me gustaría que podamos comenzar hablando un poquito sobre qué son los cuidados pediátricos y cuál es la importancia de estos. Buenos días, Elizabeth. Controles pediátricos, los chequeos pediátricos son consultas que realizamos a los niños, todos los niños, ¿verdad? Los reyes de nuestra casa, que realizamos con el fin de conservar un buen estado de salud. Estos controles no necesariamente se tienen que realizar en niños que estén enfermos, o lo que quiero transmitir es que no necesariamente tenemos que llevar a un niño cuando está enfermo, sino también cuando está sano, con la importancia de preservar el estado de salud de ellos. ¿En qué edad o a qué momento los padres de familia tienen que comenzar con la realización de los controles pediátricos, doctora? La edad, cuando nosotros empezamos los controles, es cuando el niño está recién nacido. El primer control se realiza generalmente entre las 48 a las 72 horas de vida después de haber nacido. Ese es el primer contacto que nosotros tenemos, el segundo contacto, porque el primero es cuando el pediatra lo recibe al momento del nacimiento. El siguiente control, como te decía, a las 48 a las 72 horas. Después, esto va a depender mucho de la circunstancia del niño. Todo niño puede tener diferentes momentos de revisión. Hay niños que necesitan y van a necesitar en el transcurso de su vida controles o chequeos pediátricos más frecuentes. Generalmente podemos hacer un segundo contacto con el pediatra entre los 10 a los 15 días de vida. Después sería verlo al mes de vida. Existen diferentes recomendaciones. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría nos sugiere que realicemos el primer contacto a las 48 a las 72 horas, el segundo contacto al mes de vida, después verlo a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, después a los 9 meses de vida, a los 12 meses o un año de edad. Después de esto sería necesario verlo a los 15 meses, a los 18 meses, después a los 24, a los 24 meses de vida, a los 2 años, a los 2 años y medio, después a los 3 años y posteriormente por lo menos una vez al año o cada 6 meses, hasta que el niño generalmente cumpla los 18 o los 21 años de edad. Doctora López, ¿qué tipo de chequeos son los que se realizan en ese contexto o en ese proceso de llevar constantemente a los niños y niñas al pediatra? Es decir, ¿qué tipo de exámenes o el procedimiento médico al que ellos se van a someter? Uno de los aspectos importantes de los chequeos pediátricos es el aspecto preventivo, Elizabeth. Uno de estos aspectos es que el pediatra en estas consultas aprovecha muchas cosas. Una de ellas es determinar el crecimiento y el desarrollo del niño. El pediatra realiza muchas medidas importantes. Una de ellas, el peso, la talla, el perímetro cefálico, que es la medida que tiene la cabecita. Y de esta manera también determinamos el índice de masa corporal. Esto nos va a dar una idea del estado nutricional que tiene el niño. Otro de los aspectos importantes que determinamos es el desarrollo que va teniendo el niño conforme va creciendo. El desarrollo se compone de las habilidades y las destrezas que el niño va adquiriendo
conforme va creciendo. Y nosotros tenemos patrones similares de desarrollo que nos pueden ayudar a determinar a tiempo si existe una alteración. Aquí quiero ser bien enfática porque determinar el desarrollo de un niño a tiempo tiene una gran importancia para el futuro de este niño. Si nosotros determinamos una alteración, podemos tomar una conducta a tiempo y muchas veces, en dependencia de esta conducta, del momento en el que tomemos esta conducta, va a depender mucho el pronóstico que vaya a tener este niño. Por decirlo así, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros determinamos a tiempo, por ejemplo, que un niño tiene hipoacusia o sordera, podemos tomar un tratamiento, implementar un tratamiento adecuado, un implante coclear, un audífono en oído, para evitar mayores alteraciones en el desarrollo, porque si esto no se identificara a tiempo en un chequeo pediátrico, el niño puede presentarme retraso en el desarrollo del habla, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo identificar a tiempo una alteración en el desarrollo que identificarla de una forma más tardía por el pronóstico que se le puede ofrecer al niño. Entonces, esta es una de las importancias que tienen los chequeos. Otro de la gran importancia que tienen el aspecto preventivo son las vacunas. Aprovechando el tema que estamos viviendo ahorita mundialmente con la pandemia, los niños se están dejando de vacunar. Hoy por hoy todos estamos esperando, ¿verdad?, ansiosos, una vacuna para el coronavirus, pero no podemos perder de vista que ya tenemos muchas vacunas a nuestro alcance. Y estas vacunas nos han ayudado a prevenir grandes mortalidades. Las enfermedades, una de las enfermedades que es muy grave y que tiene mayor mortalidad en los niños menores de 5 años es el sarampión. Y hemos visto brotes de sarampión en diferentes partes del mundo. Entonces, una de estas importancias del chequeo es este aspecto preventivo. Doctora, vamos a hacer una breve pausa comercial y quiero recordarle a la gente que está en casa que al volver pueden realizar sus consultas en vivo y directo. Muy interesante la parte del tema de las vacunas, porque sobre todo, como usted decía, en este contexto hay mucho temor por el tema del coronavirus. Vamos a hablar de esto al volver de la pausa comercial. No se vaya, los números en pantalla para que los anote y pueda realizar sus consultas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre la importancia de los chequeos durante la niñez, así que usted pendiente a este tema. Aparecerán los números en pantalla. Recuerde que puede realizar sus consultas. El día de hoy estamos conversando con la doctora Michelle López, quien es pediatra del Hospital Vivian Pelas y forma parte del programa MediMás, un programa de salud muy accesible para toda la población nicaragüense. Ahí están los números en pantalla, 2270-7552, 2270-7552. Esas madres y padres de familia que quieren realizar consultas en este momento, importante hacerlo con los especialistas. Nuevamente, doctora, muchas gracias por el tiempo que nos está brindando a toda la teleaudiencia de Salud para Todos. Y bueno, hablaba usted algo muy importante antes de la pausa comercial y es el tema de las vacunas, ¿no?, durante los primeros años de vida, que es algo que se ha alertado acá en el país por los especialistas por el contexto de coronavirus que vivimos. Así que hay muchas familias, le decía yo, que tienen temor de asistir a los centros de salud. Pero ¿cuál es la importancia de las vacunas en los primeros años de vida? Tal importancia. Porque, Elizabeth, a pesar de que hoy, el día de hoy, en nuestra actualidad, tenemos una pandemia, eso no ha hecho que hayan dejado de existir muchas enfermedades que ponen en riesgo la vida de los niños. Y estas vacunas han representado hoy por hoy para la medicina uno de los avances más grandes. Entonces no podemos perder esa oportunidad porque existen enfermedades incluso que son más graves que COVID-19. Entonces los niños siempre van a ser una población más vulnerable. Entonces yo quiero recordar
el esquema de vacuna para que aquellos papás, ¿verdad?, que tienen niños pequeños, recuerden las edades a las que se las deben aplicar. La primera vacuna que se pone es de recién nacido, generalmente el primer día en que el niño nace. Posteriormente debe de aplicarse la vacuna al segundo mes de vida, después a los 4 meses de edad, a los 6 meses, después se puede aplicar la vacuna al año de edad, a los 18 meses de vida. Posteriormente existe el esquema de vacunación a los 6 años y a los 10 años de vida. Durante todos estos rangos de edades se aplican diferentes tipos de vacunas para evitar enfermedades mortales en los niños. Doctora, sobre los cuidados pediátricos, ¿qué es lo que está ofreciendo el programa MediMás en esta área para los padres de familia que todavía tal vez no tienen a un médico en específico o no tienen un esquema específico o habitual de llevar a sus niños y a sus niñas a un especialista? El programa MediMás es un programa, como dijiste, Elizabeth, accesible para toda la población, que pone a tu alcance pediatras sumamente capacitados que te van a brindar una atención con calidad, con calidez, con profesionalismo para llevar estas secuencias de valoraciones en tus niños. Este tipo de chequeos nos permite a nosotros identificar y darle seguimiento a alteraciones también que pueden presentar tus niños. Una de las cosas importantes que quiero mencionar es el estado nutricional. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos estresantes para todos, y los niños están viviendo otros estilos de vida. Los niños están en sus casas, los niños están comiendo diferente, Elizabeth. Los niños están comiendo más, los niños pueden estar comiendo menos, los niños están realizando menos actividad física. Los niños, y quiero ser aquí bien enfática, los niños están consumiendo cantidades extraordinarias de tiempo en frente a las pantallas. Y llámese pantallas, celulares, tablet, televisor, computadoras. Y esto nos puede llevar a alteraciones futuras que a lo mejor ahorita no las podemos estar viendo, pero debemos de tener un control. Podemos identificar niños que tienen sobrepeso en estos momentos, obesidad, y esto nos puede repercutir en el futuro en la salud de este adulto. Podemos tener personas más hipertensas, personas con mayor riesgo de desarrollar diabetes, y el tiempo en las pantallas nos quita a los niños un momento importante, nos quita momentos críticos porque le estamos quitando tiempo para un buen desarrollo. Los niños necesitan adquirir diferentes habilidades en este tiempo y el tiempo en las pantallas generalmente no lo brinda. Ahora, doctora, algo importante que usted menciona es el tema de que los niños están en casa haciendo menos actividad física, y también ahí me gustaría hablar un poquito brevemente sobre el tema de la alimentación, porque a veces también sucede que cuando están en casa los niños tienen acceso a un diferente tipo de comida, por ejemplo, a lo que conocemos nosotros como chivería, ¿no? Y en ese proceso de que los padres están ocupados, pudiera ser también que le estén dando a los niños chivería para que, digamos, se mantengan distraídos. ¿Qué afectaciones precisamente pudiera traer esto, como usted ya menciona, a la salud, pero también a la nutrición de los pequeños y las niñas? Lo que ha dicho Elizabeth es totalmente correcto. En un momento que los papás están realizando mucho trabajo en casa también, queremos, ¿verdad?, tener más tiempo libre y les estamos ofreciendo comida chatarra a los niños. Esto lo que más nos puede provocar son problemas de sobrepeso y de obesidad, y nos resta la oportunidad de brindar una dieta balanceada y saludable, porque los niños están en periodo de crecimiento. Entonces, aunque un niño tenga sobrepeso y aunque un niño tenga obesidad, eso no significa que está bien nutrido, es todo lo contrario. Entonces, podemos tener repercusiones en el futuro. La actividad física está muy reducida en estos tiempos y los niños se están perdiendo de interacciones críticas en su desarrollo. Están en contacto con los padres, están perdiendo contacto con sus otros familiares, están perdiendo contacto con los otros niños en la escuela, y esto más tarde pues vamos a ver
lamentablemente consecuencias. Entonces, la importancia es que no perdamos el contacto con los pediatras, porque en este tipo de chequeos nosotros brindamos este tipo de consejería. No todo el mundo sabe, Elizabeth, el tiempo que deben de permanecer el niño en las pantallas. No se recomienda que un niño menor de 2 años tenga ningún tiempo frente a una pantalla. Y a veces observamos que a partir de los 6 meses de vida ya un niño ya presta atención fija a una pantalla en un celular. Entonces, los niños pueden tener repercusiones en el desarrollo, pueden tener repercusiones en la vista, en el desarrollo motor. Entonces, es necesario que siempre brindemos un seguimiento, porque va a ser la única manera en que nosotros eduquemos a los papás en nuestra consulta médica. Doctora Pérez, queremos agradecerle por las recomendaciones que ha compartido con nosotros el día de hoy y también esperamos poder conversar con usted sobre este tipo de temas que son tan necesarios y tan importantes mucho más adelante. Gracias, Elizabeth, por esto. Ha sido un gusto. Ser para nosotros también poder conversar con usted. De esta manera nos despedimos. Recuerda estar pendiente siempre de su segmento Salud para Todos para que pueda aprender mucho más de salud y también mejorar su calidad de vida y la de su familia. Será hasta la próxima.